Buenas tardes. Este es un breve informativo de Noticias 12. Policía anuncia investigación por supuesta defraudación aduanera contra la prensa. Suiza anuncia medidas financieras y migratorias contra 8 funcionarios del gobierno de Nicaragua. Policía informa fallecimiento de 2 reos en celdas preventivas en Managua y en Granada. Aprueban préstamo entre Nicaragua y el Banco de Alemania por 18 millones de euros para el saneamiento del lago de Managua. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.